acaba de hacer un tiempo de vuelta de 1:49.66. Buenas, gente. Ya estamos aquí en otra ocasión más. Nada, segunda ronda de la Open Series, como todos los viernes, con estos Cycling Icon, el BMW Youth, ¿vale? En esta ocasión tenemos el circuito de Suzuka. Y nada, en esta ocasión tenemos en esta ronda 2. Bueno, recordaros que son una carrera de 40 minutos, que seguramente habrá que pasar por Bosser. Y tenemos tres participantes más, o sea que vamos a hacer una parrillita chula. Me voy a conectar aquí. Bueno, yo ya estoy por aquí. O sea, te ha instalado con la actualización. O sea que fíjate, Robert, que solo, solo. Te dirá, ¿quieres actualizar? Tú dirás, sí. Madre mía, qué follón. Se ve que estaba hablando por ahí con alguien. Bueno, vamos a rodar. ¿Está ya en el server, Pablo? Sí, ¿a mí me escuchas? Sí, perfecto. Ah, qué tío, puta, ¿no? Estoy con el iPad ahí colgado del freno de mano. Bueno, y así puedo meterme. Acabo de dar cuenta que tengo un botón en la secuencia. No son dos, te lo puedo poner. Yo lo que voy a hacer va a ser ponerme un botón para poder hablar yo aquí en la retransmisión y que no me escuchéis vosotros, que tampoco. Y cuando quiera hablar con vosotros, pues pulso un botón y ya está. Vamos, el pulsar para hablar de toda la vida. No te encontré, te escucho entrecortado. Sí, digo que el pulsar para hablar de toda la vida. Me mapeo una tecla para hablar con vosotros. Y así puedo hablar por la retransmisión sin molestar. Bueno, un saludo a los demás que estéis por ahí. Ah, me voy a traer a Roberto, espérate. Robert. ¿Qué pasa por ahí? ¿Qué dices? Nada, vente aquí al live. Está Pablo Flores. Voy para allá, voy para allá. Ahora voy, un segundito que estoy acabando una cosilla y voy. Ok. Bueno, pues ahora vendrá Roberto Diurca. Yo no sé, estaba conectado, pero yo no sé si es que se ha tenido que ir a currar o algo. Bueno, a mí en la simulación me pedía 27 litros, o sea que los voy a dejar preparados, los 27 litros. Aquí, 27 litros. Luego lo puedo modificar en plena carrera, o sea que. Vale, Pablo, a mí en. Yo salgo con el combustible a tope, ¿vale? Los 50 litros. Y luego en la parada de boxes, me pide para llegar a meta, me pide 27 litros, me ha pedido. Yo no sé ya si tú a lo mejor con 25 llegas o necesitas 30 o, ¿sabes? Para que tengas una idea de más o menos los litros que te va a pedir en boxes. Por si quieres dejarlo ya preparado. Ah, bueno, si tú usas el arriesgado, nada. Entonces nada, ya está. Sí, al final para quedarme tirado prefiero ir un poco más, ¿no? Sí. No, bueno, yo siempre he hecho de más, pero que sí, que ya está, en arriesgado ya está. Y ruedas blandas y... Sí, ruedas blandas y combustible lleno. ¿Ya estás dentro? Sí, porque sí, ya estamos dentro. He metido los medios y joder, me metíais 2 o 3 segundos por vuelta. No, los medios. Es que no, se pierde mucho, tío. La mejor estrategia es la de los medios, sin dudarlo. Sí. Roberto, Pablo, Roberto. Hola, Pablo. Pablo se acaba de apuntar a la OPE. Ha habido tres. Sí, los he visto. He ido a apuntar, he ido a ponerlos y he visto que los habías apuntado tú. Alguno ya corrió ayer, ¿no? La Fanny. Sí, Alberto Puig, y va muy bien, tío. Sí, lo vi un rato la carrerita, cuando te dije paquetón. Mira, hostia, es que con el Mercedes, perdona, Pablo, con el Mercedes, no veas, tío, con el setup abierto, todo el mundo ahí bajándole el ala al 10. ¿Sabes? Que eso es que cambia mucho el coche, tío. Yo he cogido ahora este y es que va sobre el raíl. Y incluso tiene su viraje, como te llevamos tanta ala.
Sí. Tiene su viraje. Bueno, yo voy a salir a rodar un poco. Yo también, yo voy. Espera, voy a poner la clave. Voy a confirmar y poner la clave. A ver. Buenas noches, chicos, un saludo. Buenas, Andrew, ¿qué dices, tío? ¿Cómo es tu apellido, Rod? Mi apellido, Gil. Gil, vale, R. Gil. Y, el, R. Gil, eso y es. El DNI, el número de cuenta, me lo puedes decir también, por favor. Sí, ya te doy. DNI es 1444423. Y la cuenta era del Santander, la buena. En el día, salida del box. ¿El qué? Que si eres de Santander, yo también. Tómatelo con calma. El mismo día, no hay que esperar. Bueno, voy a probar al 40. No, 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 parece que de momento va bien. Cuando yo tengo cuenta, Andrew R291. Yo lo tenía en... Aquí viendo a esos pilotos buenos. Sí, bueno, no lo dirás por mí, vamos, lo dirás por y, nada, lo que hay en pista. Todo a medio lano, porque así no me cobran nada. Es que, sí, medio lano. Estaba ya cansado de que me cobraran por sacar dinero del cajero y cosas de esas. Y ahora no me cobran en ningún cajero del mundo. Y encima lo que gasto con tarjeta todos los meses me devuelven un pequeño porcentaje. Roberto, yo tengo, pero mejor. No puedo. ¿Qué? Espérate. Que tengo lo del push to pass, este, el push to talk. Que yo, bueno, yo tengo aquí en Cajamar, un banco que hay aquí en Andalucía. Sí, 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 y Cajamar lo conozco. Y tiene una de las cuentas que tiene la Wifelen, que es online. Sí. Y bueno, no tiene nada de comisiones ni nada de eso. Pero es que eso, es que estaba yo cansado de que me cobraran comisiones por tarjeta, comisiones por respirar. De hecho, ya los bancos están. Sí, pero te obligan. Que no vaya a la sucursal, ¿sabes? Es todo sí, live. No, no, está claro. Pero es que encima te obligaban a tener. A mí me obligaba a mí a tener un montón de cosas con ellos para que no me cobraran nada. Y luego me lo cobraban y no te preocupes, tú me llamas luego y te lo quito. Y digo, yo no tengo por qué estar detrás de ti, coño. No me lo cobres y punto. Y al final, cansado. De hecho, es que no me hacían ni puto caso. O sea, me refiero que cuando me fui a quitar la cuenta, todo era nombre y ahora porque te vas, digo, porque no has hecho ni puto caso en este tiempo, digo, no es que tenga un dineral, pero coño, sí, lo más que a mí como cliente me trates bien, que no tenga que estar detrás de ti, que para fijarme que me has cobrado de más, para que me abones a los tantos días, llamarte tres veces, que no estés nunca, digo, te toman por saco. Y con esto te digo, yo encantado, porque al final todas las gestiones online igual. Yo tengo un asesor que viene a mi empresa a verme, enano, y tengo algún problema y viene, ¿sabes? Que no tienes problemas, pero igual al año viene tres veces. Dos cositas que tienes que mirar, tal. Sí, pero tengo cualquier cosa, le llamo y siempre está, no, no. Pero que cuando lo necesita, lo tiene ahí. Claro. Pero para cualquier hora. Pues ellos son, al final son unos comerciales, ¿sabes? Entonces realmente a esa gente le interesa tenerte contento. Mientras que en el banco es un empleado. El monte, ¿sabes? Y el único banco que hay aquí es el Santander. Ya. Pues que yo hace ya años que no voy a una sucursal. Porque todo lo hago electrónicamente y si necesito dinero lo puedo sacar de cualquier lado. Y si necesito ingresar, voy hasta correos y lo ingreso en correos. Imagínate. O sea, yo al final la oficina no lo necesito para nada. Sí, incluso para ingresar en el cajero puedes ingresar dinero. También, también. Por eso quiero decir que al final llega un momento que yo para que quiero. Para ir a solicitar algo, ya te digo, no es que voy yo, es que viene él. Y no, necesito un tal. Si viene, si interesa. Tengo la cuenta de mi mujer asociada. Ya te digo, y gastos no tengo de nada. Hago transferencias gratis a todo el mundo. Que mi banco es un 1%, un 2%. Ya empiezas a sumar y dices, coño, es que al final el banco a mí el año me ha costado 200 pavos. Claro, aquí no, claro, ya, sí. A mí al final el banco este año me ha devuelto, no sé, 60 pavos. ¿Por qué? Porque me ha dado un no sé cuántos por ciento porque la operación que hago con tarjeta y como lo pago todo con tarjeta, pues, ¿sabes? Mira, sí, yo lo he visto de puta madre. De Santander, ¿viste? Tengo alguna acción de Santander y los 60 casi me da. No te digo. Porque tú, porque las acciones de Santander han pegado una bajonada buena, ¿eh? Han bajado un huevo las acciones de Santander. Sí, sí, yo te digo, tengo muy poca pasta, ¿eh? Tengo red de ley. Yo tenía hace años, yo mira, fíjate, cuando empezó, yo pegué una subida muy gorda de Inditex, y ahí cogí y vendí, y a tomar por saco, dije, paso de acciones, porque yo veía eso que era muy difícil si no estás muy pendiente o haces inversiones a largo plazo, ¿sabes? Yo a largo plazo me metí en red eléctrica y nada. Sí. Pero me parece que ahora van a pegar unos tiempos abajo. Seguro, hombre, les quieren meter el puyazo, o sea que. Pero a principio de pandemia. Roberto, ¿tú cuántos años tienes?
Yo 50 y... Mira, el 52 lo cumplí el otro día en febrero. Me gano por uno. Así ya. De 4 puntos. Voy a poner gasolina a esto y para adentro. Ya estáis ahí, ¿no? Sí. Sí, yo lo tengo entrenado. Voy a... Estoy descansando un poco, si no se me hace muy duro. VR se me cansa. ¿Vas con VR? Hostia. Sí. Qué guapo. Buenas noches, es que no puedo, tío. Yo me mareo carrera mucho. Con vosotros no, no encuentro mareas, donde sí, se me indica la contraseña. Sí, sí. Iñaki, en ese Relix ya está, tú ya estás. Están tan guapas, tío. Ahora me mareo si voy con pantalla. No, tranquilo, si no lo hace, pues coño. mira, en ese Relix donde te has registrado, en la web donde te has registrado. Sí, sí, sí. Ahí ya está aceptado, ¿vale? Ya está aceptado. Entonces, solamente es confirmar tu participación. Tú tienes la edad confirmada. Te metes la ronda 2. El cable de las G2, que es la de Suzuka. Semanas esperándolo. Y no he jugado en las 3 semanas. El tiempo de Alberto... Bueno, eso, te metes la ronda 2. Sí, sí, y... Si es con gasolina, es un tiempazo, ¿eh? Y ahí te sale justo debajo del título de poner ronda 2 Suzuka o que ya he confirmado. Ah, pues en esa página donde has confirmado, si vale, si ve. Ahí sale un candadito justo debajo del título, arriba del todo. De hecho, 49. Míralo a ver si puedes copiarla, si no te la paso yo por privado. Yo ayer hice un 49.5. Con medio depósito. Yo en el ranking, pero con el setup de serie. Pero te voy a pasártela tercero, por privada también, por si no la vieras. Hay un tío, hay aquí, pero que ya un te coyote, digo, coyote, Kevin. Sí. El que se posiciona delante. En ese release, en la web, en la ronda 2, donde ha confirmado licencia, un poco más arriba. Donde ha confirmado, ahora te pondrá en rojo, cancelar participación o salir del campeonato, no sé qué. Pues un poco más arriba te pone un candado justo debajo del título. De todas formas, espérate. Raúl, yo te acaba de entrar, ¿ves? Es el Kevin, ese es un máquina. Inakimeka. Dice. ¿Qué va? Me pone un candado cerrado. Kevin y el coyote, pues... los dos están mejor que yo. A ver, pues ya te digo que no son máquinas. Dice. Y pone RR abierto. A ver, tener una vuelta rápida, si no es constante o si fallas mucho. Pues eso te digo. A ver, ese es. Raúl aún. Esa es la rápido, contraseña. Lo que pasa es que tiene activado. Hace unas carreras de vez en cuando, pero tampoco es. Buena, Jesús. ¿Cómo va eso, Fran? No, estoy dices, no, no. Todo falla bastante. A ver, sí. Iñaki, esa es la contraseña. Lo que pasa es que se ve que tiene puesta algún traductor. El 50 es esto. Lo que acaba de poner y pone RRS abierto, esa la pasa. 51 medio, 52 medio. Lo que pasa es que quita el traductor, porque. En verdad no es RRS abierto, ¿vale? O sea, es la carrera. A ver, estamos también en el canal de voz, por si quieres pasarte. A ver, espérate. Voy a intentar... Sí, claro. Iñaki Meca. Vale, te nombro aquí, te mando un mensaje. Vale, te voy a poner un mensaje privado, ¿vale? Y te lo... Iñaki Meca. Dice... Que quite el traductor. Sí, que quita el traductor de Google, lo tienes puesto, porque la contraseña te sale en español. ¿Se me ve tanto? La contraseña, bueno, te la pongo por. Sí. Por privado. Me lo juntaré más al micro, a ver. A ver si un teclado, ¿no? Pues cuando encienda yo entenderé, a ver si me hace mucho. Eso, que tiene algún traductor en el Google o donde sea, en el navegador. Te está traduciendo hasta la contraseña. Los vibradores y el Motion. Pero hasta el día, Motio, collons. Cuando te lo estás viendo real. Te la he puesto por privado, ¿vale? Por mensaje. Sí, el Motion con las VR también es lo que te iba a decir. Se compagina la hostia, ¿sabes? Te evita mucho el rollo del mareo. Pues no estoy llorando, Jesús. Una quimeca. Gracias, ya entro. Venga, tío. Sí. Tened cuidado con eso porque los traductores muchas veces os juegan malas pasadas. Esto termina en 20 minutos. De WhatsApp, que los hace. Que es un crack, le aparte un servicio técnico. A ver, con control de tracción al 4, que es al
40%, creo. Sí, al 3 el 60%. Yo he ido ya a su casa. Yo voy muy bien, muy bien. El coche va muy bien, ya que tiene 17 de ala o tiene una barbaridad de ala. De hecho, Alberto Puig está rodando bastante fuerte. Mira, ahí tenemos a Iñaki Meca, ya está aquí dentro. Bueno, pues nada, recordaros la Open Series, que normalmente no, siempre lo hacemos los viernes, ¿vale? A esta hora, a las 10:30. Pues si no me falla el equipo, tío. Ronda 2, Suzuka y... El líder acaba de hacer... Y nada, ahí tenemos a Alberto Puig. 29.4, vale. Venga, vamos a intentar bajar al 49, que sabemos que podemos, pero no lo hemos conseguido, ¿vale? Bueno, llevo la presión de... La presión no, el reparto de frenada lo llevo al 50-50. Que es muy, muy retrasado, pero sobre todo para que me entre bien en curva y para gastar menos gomas de delante. Vale, de momento llevo 96% de cada goma, tanto delante como detrás, y se está desgastando equilibradamente. Sí que es verdad que estoy notando yo que no frena igual. Y lo del control de tracción, lo mismo. El control de tracción lo bajo al 40% para que cuando acelere, están a buena temperatura, porque gire el coche. Pues Raúl sí que se ha preparado, está bien, porque está ahí arriba. ¿Qué es Raúl? ¿Qué es Raúl? La Coyote. Pues ahí bajamos bastante, ¿eh? Un segundo en el leaderboard, detrás de un Gabacho. El primero. Te lo doy. ¿Cómo dices? En el leaderboard este, ¿sabes? Sí. Él está de segundo. Sí, sí. Hay un Gabacho que está dos décimas encima de él. Y yo estoy a casi un segundo de él. Sí, hombre, la verdad es que este circuito, como a ver, lo hemos hecho muchas veces, claro, la gente enseguida entrena y enseguida se pone tono. Pero te dice, luego la carrera es lo que es, la carrera luego es más. Suerte. Bueno, el reparto de frenada no lo puedo llevar tan retrasado porque me voy matándome vivo. Esta en sexta, no sé si hacer la en sexta o no. Bandera amarilla en el primer sector. Nada, lo voy a adelantar un poco. Creo que hay una tecla para hacer eso, pero no sé cuál es. El puto depósito, macho. Una pregunta, ¿por qué no me sale del hall? Puto sin ¿Por qué no qué? ¿Por qué no te sale el HUD? Pues no lo sé, eso ya es... Cosa tuya María. Será, no sé, tío. Iñaki, para esas preguntas mejor usa el Discord. Guaguero 108. Montón, gracias por seguirnos. Gracias, Guaguero, tío. Que si hablo, mira, tío, bueno, Iñaki, porque en el Discord igual a lo mejor hay alguien que sepa cosas de esas, ¿sabes? Y yo hay veces que me pierdo, no sé. Iñaki Meca dice: joder, encima de que Spa y supernovato estoy todo cardia si no me va bien esto. Nada, pues mira, si te está fallando eso, mete pon la pantalla mini datos o la pantalla de datos del Rain Room y ya está, ¿sabes? Yo alguna vez me ha fallado también los del HUD y he puesto la pantalla de datos y ya está, pues, bueno,
Te puedes poner el spotter, el Kretschef, que creo que eso sí igual te funciona, no lo sé. Pero es que no sé, yo ahí ya me pierdo. A ver, gente, me gustaría bajar, pero quiero... Claro, esta es demasiado bruto, ¿vale? Lo vamos a poner así, 53, 47. Nada, sí, es Fischer, o sea que... Vamos con combustible a tope. Y sí, en 49 hay que rodar, o sea que tenemos que alcanzar esos tiempos. Yo creo que lo podemos conseguir, pero no está costando un poco. Pista libre, sal sin problemas, no hay nadie. Te han sacado banderas, atento, frenos fríos. Esta no sé si hacerla en segunda o en tercera. Vaya bicharraco de cochinero. Vaya pepino coche. Visus 00. Dice: lo consigues si no invalidas vueltas. Sí, no, sí, el 49. Hemos estado rodando en 49, pero al final la hemos invalidado, efectivamente. Un poquito más nervioso con el control de tracción al 40. Jesús lo llevaría al cero seguramente. Pero yo no tengo ese dominio del pedal del gas. Yo tengo un poco de tacto en el pie, pero no tanto. Venga, pues ahí tenemos un tiempo de referencia. A Alberto Puig lo tenemos ahora mismo a 2 segundos, 1,9 a 2 segundos. Venga, vamos a poner a 2 segundos. Esta vamos a intentar hacerla en sexta y lo más rápido posible. Bueno, pues hemos perdido un poco de tiempo, creo. Mira, pues ahí cambiándonos al piano interior de la segunda curva del zigzag. Parece que hemos salido bastante bien, ¿no? O sea, posición 6. ¿Está en tercera o qué? Sí, en tercera. A ver cómo un poco la... Me saca un poco de pista, tío. Y ensucia demasiado los neumáticos, creo yo. Me he confiado porque con menos control de tracción acelera y se te mete en curva. Vamos a esperar que pase. Bandera verde, todo libre. Visus 00. Dice: no es solo cosa del pedal sino el volante, tratar de salir lo más recto posible para no tener que enderezar tanto, porque si no es mucho más difícil. Sí. Bueno, tenemos 11 minutos. Vamos a intentar mejorar ese tiempo. Luego en carrera, bueno, pues intentar mantener los tiempos, la mejor vuelta que hagamos. Y la cual no me importa mucho porque son 40 minutos y que pasas por boxes. Bueno, va a haber diferentes momentos de carrera. Uy, y se me ha ido en la última curva, me cago en la leche. Tiempo de vuelta. Usted se ha bajado 49-0, Raúl. 0-4. Bájale la ala, Roberto, y ahora cómo corre. Ya, ya lo he bajado, está a tope abajo. Tú vas a ser como el otro día, ¿no? De menos a más, ¿no, mariquita? Luego estarás ahí, tiqui, 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 tiqui. Hoy va fuerte la peña, Sí, hoy va fuerte la gente. Ya te digo, yo espero que alguno de estos tenga, de los que están arriba, tenga el depósito. Hayan hecho vuelta con depósito vacío. Yo lo he hecho con full, o sea que... Ahora vengo, voy a ver si me tomo algo. Queda 10 minutos.
Buah. Atento, bandera. Que hago, hoy demasiado pasado, no sé qué me pasa, tío. Que este coche es neurótico, A ver, he girado ahí porque he visto que. Pues en el mapa que no venía nadie. Eso no lo hago en carrera porque tengo mirado bien el mapa. Y aquí salí en segunda. Salí en segunda, pues no sé. Bloqueaste los frenos delanteros en la horquilla. Yo en primera ahí sale bien. Y te frena bien el coche, ¿sabes? A ver, ahora desgasta, bueno, el neumático derecho delantero solamente lleva un 1% más de desgaste que los de atrás, pero bueno, es asumible, va perfecta la, va muy equilibrado el desgaste, o sea que no hay que retrasarle tanto la, el reparto de frenada ni mucho menos. Venga, vamos a ver si y conseguimos un tiempecillo bueno. A Fran, ¿estás ahí? Sí, sí. ¿Qué tal? No, que durante carrera no iba a echar. Porque si subo los cascos para oírlo, no con los frenos y me cuelo. Voy a pasar de hablar con él. Entrarme en el PP. Claro, tío. Lo dejaré encendido igual, pero es que no soy. Ahora el soltado. Neumático delantero izquierdo con mucha temperatura. El primer sector sí, más alto, 0.6. Más lento que la vuelta más rápida que se ha hecho hasta ahora. Ya está vos todo. ¿No qué? Ya estamos todos, no más. Sí. Pues no lo sé, la verdad. En quali también puede entrar gente, ¿sí? Pero que sí, no sé si 9, pues a lo mejor falta alguno. Estás perdiendo 2 décimas en el sector 2. Buena temperatura de frenos. Que yo me voy a hacer un pis y a. Hacer un tipo. Yo voy a amarrate y voy a ver lo que pesa. Lo que me ha pasado, he perdido todo ahí en la última. Yo total ya tengo una carrera perdida también. Tiempo de vuelta de 1.50.00. En el sector 3 estás perdiendo 2 décimas. Estás dejando 1 décima en el sector 1. Neumáticos delanteros con demasiada temperatura. A ver, gente, estoy un poco concentrado, callado, porque estoy intentando sacar un buen tiempo, pero no hay manera. No sé si hay contratracción. Me voy un poquillo. No sé. Un poquillo mal. Ya se nota el desgaste en los 4 neumáticos. Sí, yo aquí le voy a meter quinta y acelero ya. Cinco minutos para terminar. Venga, vamos a por ese. A por ese tiempo que se está resistiendo. Aquí hay que frenar un poco más tarde, creo.
caso es que yo creo que voy rápido. Puerta no se ha cronometrado. Pues ahí hay que tener mucho cuidado, ¿eh? Y ahí también hay que frenar un poquito antes, creo. Y aquí no le voy a meter quinta, es puntería. ¿Qué pasa, hombre? Bueno, por el control de tracción yo creo que vamos a ir jugando con el 40% y el 60%, dependiendo de cómo nos vaya en carrera y todo eso. Neumático delantero derecho demasiado caliente. Venga, último intento. Rubén Conchu dice: hombre, Rubén, a ver si clasificas con poca gasolina de una vez. Que va, si mi truco es. Mi truco es ir cargado para que vaya más asentado el coche. No ve que es muy nervioso, tío. Toda la prueba. Así el coche se va a menos. El primer sector lo has hecho. 0.5. Más lento que la mejor vuelta. Esto termina en 2 minutos. Vaya, esos tiempos no sé cómo lo hace la peña, eh. Cambiando bien, seguramente. Y venga off track. Y venga off track. Madre mía. Bueno, tengo más o menos las mismas sensaciones que ayer. Que bueno, ayer es que era caótico, tío. Ayer la práctica. No me veía yo luchando por nada, ¿no? Pero sí, bueno, mejores sensaciones que ayer, porque he conseguido bajar 49, muy muy alto, un 49 muy alto, pero creo que puedo ir más rápido, no sé, porque coño, no me sale una vuelta, joder. Bandera verde en el primer sector. Esa quizá en segunda. El sector 1 está en amarillo. Punto, a ver si la parrilla todo española. Sí, aquí habitualmente entra muy poquito extranjero. Alguno entra, porque hay otros. Pero son otros españoles. Bueno, los martes. Sí, no, hay días que entran de otros sitios, pero que el 80% españoles. Neumáticos delanteros con mucha temperatura. Te vas a quedar aquí hoy, machuca, te vas a desconectar luego. 0.7. ¿Estás haciendo sí, directo? Sí, que la vuelta más rápida hasta el momento. Ya me he quedado aquí, sí, sí. Ah, vale. Sí, estoy en directo. Estoy con el push to talk ese. La sesión ha finalizado. Para poder hablar aquí lo que sea y no, que no moleste yo. Vale, vale. Hostia, ¿se habéis dado cuenta que somos todos el número 9? Oye, tío, me habéis copiado la skin, coño. Cogeros otra, joder. Es que nos ha gustado tanto. Es la putada, ¿no? La retransmisión. Tía, tío, ¿se está haciendo de noche o me ha dado a mí esa sensación? No, no, es otro horario. Ah, que no es mediodía. Qué pájaro.
Ya me ha jodido yo, ya todas mis sombras y todas las referencias que he tenido yo. Pues eso. No, las referencias de sombras no son buenas. Eso va cambiando y no. Las referencias, de hecho, hay que coger las cosas que están altas. Claro. Luego hay un tío en medio y una teja. Sí, ¿no? Sí. Mira, vamos a probar con el TC al 3. La línea verde quita de los tirados, ¿no? Bueno, el césped sí, pero el AstroTour ese no sé si... Yo creo que no. El AstroTour ese yo creo que es lo que es que patina, ¿no? No, te digo la trazada, la línea de trazada. En el Irracil, la línea de trazada te quita, tío. Te añade tiempo. Y también, a ver. No lo sé, tío. Soy yo eso. El Racing sí, seguro. Son las vidas que hacen lento. Tío, esa curva es dificilísima, tío. No sé cómo pegarme. ¿Y hay sí. polvo en la pista? No. Bueno, polvo, si se sale alguien, si sí hay polvo. Pero te deja la pista sucia. No, eres tú, tus ruedas. Son tus ruedas solo las que... Vale, en mi Racing, por ejemplo, también se... Sí, y yo creo que el Racing para todas esas físicas es más complejo. Es más gilipollas, es muy chido. Y la gente que ha... Hostia, me ha jodido la vuelta, tío. He hecho mala entrada y me ha jodido la vuelta siguiente. Bueno, creo. Bueno, voy a ver si hago una vuelta. Sí, no me vale, tío. ¿Bajará alguien al 48? Vuelta anulada, voy a subirme pues. Voy a hacer la entera que no me valga. Ah, te tengo detrás, Pablo. Venga, vamos allí. Esa curva es así, tío. Esa curva es así. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. No. Primer sector con bandera verde. Claro, tengo más subviraje. Con más control de tracción tengo más subviraje. Curvas que debería de reducir a segunda, esa última no, no sé. Eres rápido en el segundo sector. Ah, la en tercera, anda que yo también. Madre mía, el último zigzag en segunda, tío. Has perdido una décima en el tercer sector. La temperatura de los frenos está bien. Venga, pues si la última no la hemos hecho muy bien, yo creo que podemos mejorar ese tiempo. De todas formas, ese es buen tiempo ya. Ese tiempo nos va a dar. Se mete a ti en mala posición.
primer sector lo has hecho rápido. Tío, Jerly ha hecho exactamente el mismo tiempo que yo. ¡Qué brutalidad! Bandera amarilla en el sector 1. Oh, qué mal. Ahí he metido segunda, ¿no? Sí. En el segundo sector eres 0.25, más lento comparándote con el mejor tiempo. Oh, vaya tempazo de hecho. Posición 2. Esta es tu mejor vuelta personal. Eres actualmente 0.23, sin ninguna constancia. Vale, vamos a probar un poco menos de control de tracción, a ver qué pasa. Bueno, pasa que es más revoltoso el coche, como hemos podido comprobar a la salida de la horquilla. Ha hecho el intento de trompear, pero no lo hemos dejado. Sector 3 ha sacado bandera amarilla. Madre mía. Vale, formidable este coche, es que lo lleva. Se lleva muy bien, tío. No sé si es mejor en quinta o en sexta. Ah, pues eso es lo que me había pasado antes, que. Yo no doy más vueltas ya. El que va primero acaba de hacer. Eres tú, tienes el asaltador. Sí, yo no tengo acústico. Entra al box, milésimo. Pero yo me quitaré ahora. Que el otro día me dio problemas. No, pero conduce con cascos, ¿no? Sí, sí, yo conduzco con cascos. Sí, pues oye tu coche. Pues porque seguramente el micro lo tengo demasiado cerca del auricular. Oye, Roberto, 48.6, ¿eso cómo lo ha hecho? Qué maldito. A ver, lo del ala. ¿Te ha gustado el ala, Lene? Te lo he dicho. Y el ala, si no se le puede. Ya, por eso. Eso lo digo. ¿Qué toca, tío? Vais por el aire. Rubén Conchu. Dice. Con 40 litros menos lo ha hecho. ¿Con cuántos litros has hecho eso? Eso. ¿Cuatro vueltas? ¿Para cuatro vueltas? Qué pájaro. Claro, yo es que estaba rodando en ese tiempo, en 49 medios con depósito lleno. Está la diferencia de depósito lleno a depósito vacío. Segundito. Eso lo supero yo. Eso está libre. Eso no es nada, Roberto. De todas maneras, luego la carrera es otra película, ¿verdad? Vamos a ver. Neumáticos se ve bien. Temperatura de frenos baja. ¿Tenemos algún youtuber aquí? A ver, ahora. Creo que hoy no hay nadie. Así no. Fran, pero que es medio youtuber. Sí, vamos. Estoy retransmitiendo en Twitch. Luego se lo subiré a YouTube. Pero no caigo, No caigo. Igual hay alguien, pero no caigo. El chico este nuevo, el pucho este también, no sé si este hace algo, no lo sé. Tú no lo haces, ¿no, Pablo? Yo no, que va. Pero tampoco. No sabe mal reventar a los otros youtubers. Pero, bueno, es la pinta de vikingo que tengo y así. Por eso te digo, igual. Tío, para que me miren que vengan aquí, ¿eh? Tengo el equipo para ser youtuber, pero no. Ya esto es para.
para gozarlo yo. Estoy retirado. Este año no ocurre, tuve un accidente. Ah, ¿sí? Hostia, qué putada. No, qué va, nada de putada. Si llevo desde los 30 sin currar, tío. ¿Pero tienes alguna una incapacidad muy grave? Hombre, o Ale, digamos la puedes llevar, tío, sin problema. Hasta ahora he estado haciendo snowboard y tal. Ah, pues entonces no hay problema, coño. Pues entonces sí. La pandemia es que he parado. Vale, bro, sabes de tío, Ale. Uf. ¿Qué tal todo? Nada, por aquí con los hits que hay con estos, tío, está guapísimo. De verdad es que el coche es gratis, pero es que todos los que lo hemos probado alguna vez, es una pasada. Me he metido más a eso. Me he gastado, hasta que me he gastado en viajes. No he gastado en esto, claro. Hombre, yo lo del motion me parece que está, eso tiene que estar de puta madre. Roberto, ¿cómo lleva el control de tracción? Al 8. O sea, al 8, perdón, al 80%. Empezado con el jajaja. Tío, al 80, ¿no? Es que le he dado cuenta que al 100 pierdes. Y al 60 hay un par de curvas que te que te complican la vida. Yo es que es para no enroscar ahí. Sobre todo en la curva esa tan cerrada. Al 6. Al 80, vas, al 80%. Yo voy al 60. Un abrazo a Roberto. El 60 está bien, yo voy más rápido al 60. Pero, digamos, a ver, yo he hecho esta vuelta al 60, pero en la carrera voy al 80. Roberto, porque un abrazo de Ale Fernández. Ah, gracias. Porque, lo que te digo, es que esa curva, luego en carrera es fácil cometer un error y el trompear. No, y si le bajas un poco la de más... Pensé, es que la hemos hecho aquí con los Hirsching y con esto. Por eso te digo que al final... Bueno, este el BMW los que entran por los que saben, el 080 me compensa. Igualmente, Ale. Lo ideal sería ir cambiándolo, ¿vale? De y 6 la, al 8. La Fanny, o sea, la hemos hecho con el otro Hirsching, con el Mercedes Carson. O sea, del 8. Bueno, ya sabes los formatos de la Fanny. La Fanny dos mangas. La primera parte se gana con el 60, se 20 y 25 minutos y setup abierto. Pero lo que te digo. Aquí setup cerrado y 40 minutos de carrera. Pero está siendo guapísimo, tío, ¿no? Que estos coches son una pasada. Tanto en Mercedes como en BMW. Dice. O sea, Raúl está ahí. Muy bien, muy bien. Y aquí que Roberto ha marcado ahí un tiempo que vamos, que es desorbitado. Fíjate que hay un montón de gente en 49 bajos, 0.37, más lento que la vuelta más rápida hasta el momento. Ah, tú ya estás en 49.5, Pablo. Sí, era una sola. Esto termina en 2 minutos. Vete ya, todo ese grupo hasta... Es que vamos a estar todos juntos, prácticamente. Ya es Kevin, 50, lo que te decía yo antes. Y Rob Rob también. Ah, pero no te habías dicho Raúl Coyote, sí. O sea, que yo te sé. Y el Bob este que está detrás tiene el tiempo de Coyote casi. Tercer sector. ¿El Rob Rob? Está del... Sí, pues igual tiene que hacer una vuelta más. Hace 6 días que luego no te sale la vuelta, ¿eh? Yo me he pasado a estar entrenando. Igual el primer día que he entrenado un circuito me ha salido un tiempo de puta madre. Y luego no volver a hacerlo nunca más, ¿eh? Estoy hablando del... Tía, eso no me ha pasado a mí nunca, tío. A mí sí, tío. A mí sí. Y hacer un buen tiempo de entrenamiento y luego no volver a hacer ese tiempo jamás. Sí. Y dices, coño, pues no sé qué hice, tío. Y es porque al final sobreconducido. Yo cuando más conduzco el circuito, peor. Yo no, muchas veces en carrera por ir haciendo la goma con alguien me he bajado el tiempo. Sí, hombre. Ah, en carrera es normal también porque creas que no coges algo de rebufo y tal. Vamos a practicar un poco. Yo creo que algo que tiene que hacer. Si no tira un tío y te vas acercando a él un poco. Sí, y te motiva y tal, y... o incluso tienes cerca y frenas un poquito antes, porque muchas veces el problema nuestro es que apuramos tanto la frenada que sin querer cagamos la salida de la curva. Yo por lo menos eso es lo que me pasa a mí. Y si vas detrás de uno, pues frenas un poquito antes tal y... y mejoras. Vas con freno normal. ¿Cómo que normal? Sí, de potencia. No, célula de carga. Sí, la hostia, eso. 3, 2, me los he hecho yo, además. Entra en los boxes ahora. Bueno, yo me he comprado los de Zalen, que son unos baratillos. Para Yo me he hecho ya dos y estoy ensamblándome la tercera versión de los de mis pedales. De los Oye, gente, me voy a hacer un cigarrillo. Ahora vengo. Ha finalizado. Posición 5. Los primeros que hice fueron... Bueno, pues 3 minutitos para mí. Una copia prácticamente exacta de los DC sin Racing.
Sí, estos son de ese tipo también. Sí, los míos eran una copia, ya te digo. Los hice, lo más que me los hice en acero de 4 milímetros en vez de acero inoxidable de 3 que lo hacen ellos. Luego me hice la versión 2 con unas modificaciones en aluminio de 4 milímetros y ahora me he hecho otra versión ya distinta con la posición de la célula de carga distinta y todo en acero inoxidable de 3 milímetros. Los conoces, son los de Sale. Sí, sí, sé cuáles son. Sí, me los he visto todos. Porque yo al final he querido introducir cambios viendo cosas que tengan unos y otros, a ver cuál me convencía o no, ¿sabes? Yo estoy muy contento. Me he pasado de los de 3PA, los de Thrustmaster. Sí, yo también. Yo tenía los. Yo tengo un TGT. Yo tenía los pedales del TGT. Yo tenía un Thrustmaster también. Ahora me he pasado Shimayu. ¿A qué, perdona? Bueno, amor-odio, amigo, porque... No, pero no, ¿a qué te has pasado que no te he oído, perdona? Al Shimayu. Esto finaliza en 2 minutos. Ah. Y amor-odio. Va guay. Me hace menos daño en las manos de lo que me hacía el otro. O sea, con menos fuerza tengo sensaciones, ¿eh? Y... Pero que me ha dejado tirado varias veces. Y me ha... ¿Ah, sí? Muerto en el reclun, sí. Shimayu es chino, ¿no? Sí, Shimayu. Sí. Pero bueno, está guapo, ¿eh? El acabado. Sí, sí, guapo. Sí, lo he visto. Es magnético, ¿no? El volante. O sea, lo que es la conexión, ¿no? Es una conexión magnética, ¿puede ser? No, es va por wifi. Ah, va por... No lleva cable ni nada. Tiene levas magnéticas y levas de embrague. Que tengo dos volantes, uno de fórmula y uno de GT. Y muy guapo el quick release, ¿sabes? Sí. Como le doy a todo, estoy ahí entrando donde hay partida, cambio de volante, ¿sabes? Es un puntazo. Lo único eso, que a veces... ¿A veces qué? Me ha quedado colgado ya 8 veces desde que lo tengo hace 2 meses. Hostia. Sí, y estoy ahí un poco rayado con eso. Porque encima el Borja, este el pavo que lo llevas, Ray Racing. Y... Sí. Yo pasa de mi culo, ¿sabes? Por eso no se lo recomiendo a nadie. Star está guapo, pero yo. Bueno, vamos al lío. Sí, porque luego tendrás problemas y tal, ¿no? Claro. De momento no tengo claro. Él me dice que tengo que reinstalar el Windows y reinstalar el Rayroom. Yo llevaba 3 años con el TSPC y nunca más me pasaba. Ya, así. rollo. Hombre, a ver, son nuevos. Entonces, igual sí que puede ser que temas de drivers aún estén un poquito. Que igual dentro de nada hacen una actualización de ellos y tal y te lo mejora, ¿sabes? Al principio. Gente, estos... dejaros de rollo. Venga, carrera. estas cosas nuevas, sí. Bueno, yo me desconecto del disco, luego entraré, ¿vale? Que no quiero que okay. Me pete el ordenador. Venga, vale, chao. Vale. Venga, tío. Voy a estar ahí. Venga, tío, suerte, Pablo. Venga, lo dejo encendido, pero no lo oigo casi con el tal, ¿sabes? A ver. 50 litros, hemos dicho, pit stops, 27, bueno, luego durante la carrera vamos viendo lo que nos pide, ¿vale? Lo que es que, yo con medias, ¿por qué me pone a mí con medias? No, no llego con medias, vale. Bueno, ese es un bug de... Bueno, aquí hay salida en falso, o sea que no podemos acelerar. Venga, tío, a hacer una buena hasta salida. Que se ponga en verde. Y vamos para allá. Verde, bandera verde. Me he comido un drive-thru. Atento, bandera amarilla, bandera verde. Bandera verde en el sector 1.
fallo de novato total, ¿eh? De verdad es que tengo cosas, tío. Cortando la chicán por la hierba. Vaya peligro, el Yesli es. Vaya faena, tengo que cumplir un drive-thru. Por metida de pata en la salida, tío. Es que tarda mucho el semáforo de rojo. Venga, salida libre, a fondo, ruedas traseras frías. Ruedas frías, claro, si es que... Ya voy precipitado, tío. Bueno, venga, vamos a tomárnoslo con calma, que son 40 minutitos, ya hemos cumplido el drive-thru. Y tenemos 7 minutos, hasta 7 segundos en el rojo. Batalla con Ardions. Kevin Fernández también está por ahí. Concentración y a intentar solucionar la cagada. Eso no sé si mejor, saldría mejor en tercera, digo en segunda. Y Andrés Rojas se ve que está, que tiene tráfico delante y no puede rodar como es, como de costumbre. El último. Bueno, de momento estoy rodando bien, creo. A ver, ¿por qué está rodando la gente tan lento? No irán a no cambiar neumáticos, ¿no? Mira, Andrés Rojas ya ha superado a Kevin. Kevin creo que ha tenido algún problema. Está rodando más lento que ellos, creo. Cerrado ahí un poco, ¿no? Y yo me he abierto un poco y no me he encontrado ahí. Bueno,
Vale, no creo que haya. Que haya sido para mucho. Pero sí, sí, los cuenta los putos incidentes, tío. Hola, vaya, es lo que vamos a ver más. Debes bajar la velocidad si no quieres ser penalizado. Ya lo sé. Puesto 11. Claro, ahí donde nos hemos tocado un poco Kevin y yo, la verdad es que yo me abro muchísimo en esa curva, en esas dos curvas yo la atrazo como si fuera una. Podría ser anticiparme a la parada de Bossen para intentar hacer un descarte a algún piloto. O para salir con tráfico, sin tráfico. Bandera amarilla.
accidentes. Bandera verde. Jerry a 6 segundos. Jerry es rápido. Jerry a 4 segundos. Jerry está ahí con Iñaki Penca peleando también y nos puede beneficiar. Ahí vamos a mejorar también. El día en mejor tiempo de vuelta que tenemos. No, si no lo cagamos aquí, claro. Ayer le ha parado ya en el minuto 26. Sí, pues sería buena opción. El 8. Lo que tenemos a 4 segundos, a ver si pudiéramos darle caza. No sé si seguir probando y cuando me falte gasolina entrar. Que sería otra estrategia, perdón, bastante válida. Bueno, claro, si mantenemos tiempo, si no, no nos sirve de nada.
El que se posiciona detrás está a un tiempo de 1.4. Iba a entrar, tío, pero no. Entra para siguiente. Creo que aquí probando. Posición 7. Siga rodando yo en 49 o vea yo que puedo seguir rodando en 49, para que voy a entrar a cambiar. Por eso mismo, ¿no? En el primer sector ha sido 0.6, más lento que la vuelta más rápida. Venga, sí, voy a parar. Voy a parar y cambio las cuatro ruedas y venga, ahí tiramos ya y que sea lo que sea. Bueno, es que tengo a Roberto Gil el primero, 16 segundos, tío, que eso te traumatiza, ¿no? Pero bueno, yo tengo que mirar ahí un poco delante, a ver si desgaste ya es presente en los neumáticos delanteros muy gastados. Venga, al box, milésimo, 80 pies. A ver, Rob se ha parado también igual que yo. Y entra en box. Jorge Hernández, 4, 3, 2, 1. Al box ya. No, madre mía. Ah, sí, me pensaba que me había pasado. Menos mal, tío. Hernández la acaba de cagar. Ha tenido un drive. Rob también. Ya puedes salir, acelera. Se acercan coches por detrás, atento. Venga, tío, sí, ni aquí no hay gana. No nos lo habíamos quitado ya, ¿no? Fondiola. Tienes hecha media carrera. Está peligrando que puedas llegar hasta el final. Gasolina muy justa.
Pues lo del reparto de frenada, creo que hay una tecla que... No sé si son los corchetes o los paréntesis o algo de eso. Pero hay una tecla que te aumenta y te lo retrasa. Te lo adelanta y te lo retrasa. Por la línea de pit, puesto 10. Ah, mira, Rob va a tener que pasar por Basso para cumplir el drive-thru. Y ahí lo tenemos. Ahora tendrá las gomas frías también. El sector 2 ya tiene bandera verde. No te descuides con el que viene por detrás. Bueno, pues 1,4 nos lleva Alberto Puig. A ver si pudiéramos acercarnos un poquito, no mucho tampoco. Al que está delante de ti, estando ahora 0.6, el quinto. Estamos rodando estupendamente. Joder. Wow, vamos a bajar al 48, cuidado. El cuarto. Bueno, de menos a más que hemos ido en esta carrera. Y no creo que podamos luchar por el podio, pero bueno, siempre está ahí. De hecho, Alberto Puig lo llevamos detrás también muy fuerte.
Bueno, Raúl Racoyote lo tenemos a 7 segundos. A ver, creo que somos capaces. No, quedan 13 minutos, no, nada más. Estamos rodando igual, Raúl y yo estamos rodando igual. Jelly también. Yo Jelly, no vean, ¿no? Y a Jelly no vemos delante, no. Jelly va por delante. Jelly lo que es que se va a quedar muy rápido sin gomas, creo. Si no quieres que te penalicen, deberías ir más lento. Sí, Jelly creo que ha entrado demasiado rápido y se va a quedar sin goma. Bueno, yo le estoy metiendo un segundo por vuelta ahora mismo. Debes ir más lento si no quieres ser penalizado. Incidentes de 40, No son pocos. Bueno, vamos a centrarnos y vamos a seguir rodando en 49, a ver si podemos seguir rodando en 49, que son tiempos muy buenos. Joder, esa curva la hago más curva, yo creo que en el segundo. A ver, yo creo que Jelly se tiene que quedar sin goma, vamos. Ya se aprecia el desgaste en los cuatro neumáticos. He entrado muy pronto, ha entrado a otra puerta, joder. Estaba volando, Jelly. Tiempo y me tengo que concentrar, que quedan 10 minutos. Incidentes en el primer sector, bandera amarilla. Lo que estoy viendo que los 16 segundos esos que me saca Roberto Gil lo llevaba desde el principio, o sea que... Primer sector con bandera verde. En 10 minutos esto termina. A la par. Comparándote con el mejor tiempo. Mira, los veo allí al fondo. De hecho están en batalla. Ah, vale, puede que estén perdiendo tiempo por eso, porque están en batalla.
nada, pero no estoy rodando yo fino. Bueno, 8 minutos para que termine la ronda 2 de la orden en series aquí en Suzuka, como estáis viendo. Nada, y que yo vea, Jerry no decae. A la jugas, cabrón. No cae el ritmo, ¿eh? De Jerry, ¿eh? Trazada de mierda. 7 minutos, así ya no aguanto. Joder, no voy a llegar, tío. Me estamos rodando igual, ¿eh? Quedan 10 minutos de gasolina. El que se posiciona adelante te lleva un tiempo de 5.9 segundos. Dentro de lo que cabe, el drive-thru no ha venido en la mejor, el mejor momento. Me vengo a referir a que mejor hacerlo al principio de la carrera que en mitad de la carrera, que es lo que le ha pasado a Jorge Hernández y a Rob, creo que sí, y le ha penalizado mucho, porque están rodando bastante bien ellos y... Bueno, quedan 6 minutos y nos saca, claro, la Coyote nos saca 5 segundos. Ah, yo lo veo extremadamente difícil llegar. Es que no sé qué vuelta han parado ellos. Jelly sí que tiene que bajar el ritmo porque tiene que ir ya sin goma, ¿no? El que está adelante te lleva un tiempo de 5.7. El último tiempo de vuelta es de 1.49.73. Vale, que nosotros también vamos ya con las gomas desgastaditas. Bueno, ahí vamos. Ahí nos vamos fuera. Sí. En 5 minutos esto finaliza. Puesto 4. Nada, y Jerry mantiene el ritmo, ¿eh? No sé cómo lo hará, tío. Quizá en el segundo stint no se desgaste tanto las gomas, ¿no? Puede ser. En el segundo stint... Bueno, todavía quedan 4 minutos, ¿eh? Ya son los dos neumáticos de la izquierda los que presentan desgaste. Neumático delantero derecho muy usado. A 29.5 ha hecho Raúl Racoyote. Hace mejor vuelta que nosotros. En el primer sector, Enes.
0.44, más lento que la mejor vuelta. Era adelantar. Raúl Raco, yo te he adelantado a la distancia por detrás, siendo ahora de 9.9. Sí, ya le he pasado algo, creo. Pues lo que veníamos comentando, que puede que se le haya caído la goma ya. La diferencia en el que está delante va disminuyendo y es de 4.9. Nada, 2 minutos. Son 2 vueltas, no, 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 muy difícil. Bueno, pero sin goma sigue ahí pegado a Raúl Racoyote, ¿eh? Ah, me quedo con la duda de que hubiera pasado si no delanteros con si no llego a poner el drive-thru de gasolina. Tu tiempo en el segundo sector es bueno. Venga, 49.5, 49.3. 2 minutos para ahí. Finalizar. Quedan 2 vueltas todavía. Y a Jelly cada vez lo tengo más cerca. Madre mía, cómo se va este país fuera. Nada, no, que ellos estamos rodando en los mismos ritmos, ¿no? Es que, bueno, y ellos están batallando, o sea, ellos están en lucha, o sea, que estamos perdiendo más tiempo, ¿no? Venga, ahora vamos a entrar ya a la última vuelta. Roberto, yo creo que ya está levantando con su cuadro bien. Los neumáticos están muy gastados. Nada, Jerly terminando la carrera muy bien, ¿eh? Porque entró el primero, creo, a cambiar de goma. Y... Venga, ya es la última vuelta. Atento, queda muy poca gasolina. Se supone que debería tener poca goma. Teniendo el tipo ahí a Raúl Racoyote. Pena el drive-thru, ¿eh? Pero bueno, drive-thru también se ha llevado Rob Proud y Jorge Hernández, creo que sí. O sea que... Oh. Ahí tenemos ahí a Jerly a menos de 4 segundos, pero nada. Sí, que son limpios aquí la gente. Joder. Me han llenado de fogonazos. Sí, que se quedan estas hostias. Qué peña, tío. Bueno, última vuelta.
final, pues cuarto. Después de cómo empezamos la carrera, cuarto, tío. Atento, queda muy poco combustible. Posición 4, te felicito, has hecho una carrera muy buena. A ver si salen los resultados, los vemos y ya podemos concluir la retransmisión, que está bastante bien. Dios, de nuevo sudada, me he pegado, joder. Bueno, carrera remontada desde nuestro punto de vista y nada, había ahí algún drive-thru para los pilotos. ¿Qué te ha pasado, Pablo? No te he oído, perdona, es que se han recortado. Me han dado muchos fogonazos en el peño, tío. ¿Ah, sí? Hostias. Están de jefes conmigo, tío. Ahora vemos la replay a ver qué ha pasado ahí. ¿Y a ti, Machuki, qué te ha pasado? ¿Que te has adelantado la salida? En la salida, tío, me he comido un drive-thru, pero bueno, pero luego ha remontado un poquillo. Sí, sí. Pena, porque hubiera sido una buena carrerita, tío. Ahí sí, tú al principio de carrera tú me llevabas 16 segundos y al final de carrera me llevabas 16 segundos, o sea que... Que hubiéramos estado igual. No, hombre, la verdad es que yo he estado la segunda parte ahí, estaba a 10 segundos, casi al 8, 9, 10 segundos del segundo y iba tranquilito ahí, sin arriesgar demasiado. Tío, el Jerdy, ¿cómo ha llegado con la goma? Si ha entrado muy, muy pronto. ¿Ah, sí? Sí, ha entrado pronto, no lo sé. Claro, quedaban 26 minutos. A ver, las gomas llegas, lo que no llegas es, o sea, si cambias, ¿sabes? Si cambias, llegas, lo mismo te da entrar. Y acabar al 60 que acabar al 40, ¿sabes? Sí, bueno, al final es verdad que ha bajado un poco el ritmo, Jerry. Claro, seguramente igual las últimas vueltas estaba ya machacado. Pero nada, está guay. Yo digo, hostia, ¿cómo me pasan aquí como aviones los cabrones estos? Yo he salido mal y luego tú te has adelantado. Y luego me ha costado un ratito adelantar a Hernández. A ver, esto tiene launch control. ¿Ah, sí? Sí. Ah, pues por eso, cabrones. Yo me lo aprendí el otro día porque vi a Rumen Conchura un directo y... Pues yo no tenía ni puta idea que esto ya era launch control, cabrones. Yo por eso salí tan mal. Sí, a ver, yo lo aprendí en la Funny Cup. Digo, pues esto está... El otro día salimos todos mal, por lo visto. Porque yo salí bien, pero ahora digo, hostia, estos cabrones, cómo me he adelantado. Pero luego ya te digo, estaba detrás de Hernández un rato. Se habrá cagado en mí porque le estaba metiendo la presión que te cagas. Y he hecho un par de errorcillos y cuando he podido lo adelantado ya me ha escapado. No, yo tenía una batalla buena. Sí. Está guay. Pero... A mí me han metido el 4-4-4. Ahora vemos la repetición. Ah, pues mira, aquí tenemos los resultados. Roberto Gil primero, Raúl Racoyote segundo, Jesli ha quedado en tercer lugar, enhorabuena al podio, la verdad es que es muy merecido. Nosotros hemos quedado en cuarto lugar. A ver, después de remontada, Jorge Hernández también ha tenido un drive-thru. Pues voy a cambiar el server, voy a meterlos esto y voy a cambiar el server ya. Venga, gente, pues sí, a ver, nosotros vamos a ir ya cortando la retransmisión y ahora veremos tranquilamente la replay o lo que sea. Pues Pablo, bueno, tú sabes que los resultados están ya en la web y luego y demás, ¿no? Sí, va, si sí, da igual, si sí, yo no me juego nada. Bueno, gente, no, un saludo. Que veas los resultados, tú veas tu tiempo bueno o tal, ¿sabes? Hoy aparecen varios datos. Que sepas que enseguida que se acaba la carrera, el resultado se...